Buenos días, muy buenos días. Primero que nada, feliz domingo para todos. Les saluda Rubén Romero, desde aquí, desde la ciudad de Baltimore, Maryland, de Quepachanga Radio. Y bueno, este video, más que nada, queremos hacerlo porque nos llegan muchas preguntas en Quepachanga Radio, de diferentes preguntas nos llegan siempre ahí, porque pues saben que siempre estamos apoyando a la comunidad latina aquí en la ciudad de Baltimore, Maryland. Y pues vamos a ir contestando poco a poco, porque sí son muchas preguntas de diferentes cosas, ¿verdad? Pero una de las primeras con las que quiero empezar es, siempre nos preguntan: oiga, señor Rubén, necesito un social para registrar una empresa, quiero registrar mi negocio, ¿cómo le hago? Es muy complicado. Y le dije: no, pues la verdad es que es muy fácil, no necesita un social security para registrar. Incluso no necesita el ITIN number para registrar el negocio. Ya le piden el ITIN number, pero para pedir su EIN, que es el número tributario para los impuestos del IRS. Así que yo no soy un experto en la materia, pero pues he registrado varios negocios. Por eso es que me atrevo a compartirles esto. Yo a veces también, por mi tiempo o porque quiero estar seguro de que todo esté bien, yo contrato a personas que me ayuden con eso, ¿verdad? Para yo no tener problemas. Ya tienen más experiencia, lo han hecho muchas veces y por supuesto van a hacerlo mucho mejor que yo. Y a veces también, como les digo, por el tiempo. Pero pues no necesitan realmente ustedes hacerlo directamente, pero sí informarse y saber que no necesita un Social Security para registrar un negocio. Así que eso es lo que quería responder. Y luego, pues después de que registre su negocio, también ya puede sacar su número de EIN, ¿verdad? Con el IRS, para que usted empiece a pagar impuestos. Otra cosa que también por ahí nos dicen también, dicen: miren, pero es de que ya voy a tener que pagar impuestos. Pues sí, hay que pagar impuestos, pero no va a pagar de todo lo que genere, sino nada más de las ganancias. Es otro también, temor que hay en la comunidad. Así que no se preocupe. Por ejemplo, si hizo $20,000 y sus gastos fueron de $18,000, porque tuve que gastar en millas, seguro, no sé, trabajadores y muchos gastos que hay también, pues si se gastaron $18,000, pues entonces nomás paga lo de $2,000 de impuestos, ¿verdad? Ahí pues ya tendría que ir con un experto para que le diga cuánto es lo que le toca a usted pagar de impuestos, porque ahí sí, pues tiene que ser una persona que sabe. Yo voy a decir solamente mi vida personal, lo que hago, lo que he hecho, y pues me he informado un poquito, ¿verdad? Pero no soy un experto en la materia, así que solamente voy a responder lo que yo sé, para que pues puedan, pues por lo menos tener una idea de qué pueden hacer. Y pues de ahí que ya hizo su EIN, ya tiene su EIN, usted ya puede ir a registrar su número de, perdón, puede ir a registrar o a sacar su número de cuenta de banco, ¿verdad? Del negocio, para que usted empiece de la manera correcta. Algo que yo no hice en el pasado es tener todo en orden, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con el negocio, va a usar esa tarjeta del negocio. Ya lo personal, esa parte, si usted quiere agarrar dinero de su negocio, pues entonces tiene que hacerse un cheque usted y sacar ese dinero como si fuera trabajador o fuera un gasto. Son cosas que a veces uno no las entiende y piensa que pues es mi negocio, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero la verdad es que no es la forma correcta. Así que de esa forma va a empezar a organizarse y va a poder hacer usted pues mejores cosas que nosotros en el pasado cometimos muchos errores. Y pues por eso es que voy a hacer estos videos respondiendo a muchas preguntas que nos hacen. Y también hay otra cosa también que quiero aprovechar en este video, es de que nos dicen: mire, señor Rubén, también pues hay mucha gente que se aprovecha de la gente que acaba de llegar y todo eso. Así que le pedimos que se informe, incluso que se prepare, que aprenda un oficio que le produzca más dinero, que no más vaya a un trabajo que no le gusta, ¿verdad? Sino si usted le gusta algo, por ejemplo, de estilista, de hacer, arreglar las uñas, de cortar pelo, maquillaje o cualquier cosa. Bueno, nosotros ahí le ayudamos, tenemos una escuela, se llama el Colegio Técnico y Capacitación. Ahí puede usted, pues,
prepararse un poquito más. Obviamente hay que invertir, como todos los negocios, como todo el aprendizaje, hay que invertir un poco para que usted pueda tener diferentes resultados. Así que si quiere más información, mándenos un mensaje a esta página o mándenos un WhatsApp al 410-528-3499. Ahí le vamos a estar respondiendo. Y si son varias preguntas de lo mismo, vamos a hacer un video mejor para ir respondiendo poco a poco, porque pues hay muchas dudas de diferentes temas. Yo solamente les voy a ir platicando lo que he vivido aquí en 25 años que vivo aquí en Estados Unidos. Y pues he cometido muchos errores. Ahora todos esos errores me han costado y hay que ir componiendo todo a poco. Y esto pues casi nadie lo habla, porque pues hay personas que saben, pero pues están ocupadas o simplemente no tienen el tiempo para estar explicando poco a poco, o la paciencia de estar respondiendo. Pero nosotros tenemos el compromiso de ayudar, como Que Pachanga Radio, a toda la comunidad latina. Así que pues estamos para servirle y vamos a estar haciendo más videos aquí, su servidor Rubén Romero. Gracias, nos vemos. Feliz domingo.